Egun guztioi, ongi etorri Gasteizera, eskerrik asko ekitaldi honetara etortzagatik, batez ere kanpotik etortzen direnei. Ta jakina, eskerrik asko Hispania Nostra elkarteari ere bai, aitzaki hau elkar ikusteko emateagatik. Muy buenos días a todos y a todas, muchas gracias por venir, bienvenidos. Y por supuesto, muchas gracias también a Hispania Nostra por organizar este evento y por darnos la ocasión de podernos ver de nuevo, que hacía tiempo que muchos no nos veíamos. Y, bueno, al menos se agradece empezar con cosas presenciales de nuevo. En representación del Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava, nos encontramos aquí Cristina Aranzay, la jefa del Servicio de Restauración, José María Villanueva, jefe del Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico, y yo, Javier Fernández, jefe del Servicio de Museos y Arqueología, con la intención de explicar algunas generalidades sobre dónde nos encontramos, para los que no conocen Álava y la Diputación Foral, y sobre todo para comentar algunas de las que consideramos buenas prácticas de actuación en patrimonio. Hablaremos de tres casos, dos más desarrollados y consolidados, y uno que esperamos que se convierta en el futuro en un ejemplo de buena práctica. Bueno, para comenzar hablaremos un poco de dónde nos encontramos, de Álava. En primer lugar, el paisaje humano que vemos. En Álava nos encontramos en un territorio con una población no demasiado grande, pero con algunas particularidades que condicionan mucho el cómo organizar todo. En primer lugar, la descompensación que tenemos entre la población de la capital, en Vitoria-Gasteiz, y el resto del territorio. En Vitoria se concentra, como pueden ver ahí, más del 75% de la población, y eso, lógicamente, pues genera sus particularidades con un resto del territorio, con pequeños núcleos de población dispersos, en algunos casos con riesgo de despoblación y de envejecimiento. Sin embargo, en un territorio tan pequeño, de poco más de 3.300 kilómetros cuadrados, nos encontramos con una grandísima variedad de paisaje. Nos encontramos con tres áreas climáticas: al norte la zona cantábrica o atlántica, una zona central de clima de transición y una zona sur de clima mediterráneo. Suele comentar el responsable del Museo de Ciencias Naturales que en Álava hay más especies de flora que en todo el Reino Unido, y es precisamente por esto, por esta variedad climática que genera una riqueza muy importante. Eso nos genera también, por supuesto, una diversidad y una multiplicidad de paisajes y también una forma de poblamiento muy diferenciada. La zona norte del territorio, nos encontramos con un poblamiento disperso, típicamente de lo que, esa idea de lo vasco más, de pequeños caseríos diseminados y dispersos en el territorio, un paisaje mucho más verde. En la zona de la llanada, en la zona central, nos encontramos pequeños núcleos de población algo más concentrados y al sur, cada vez pueblos de mayor tamaño mucho más concentrados. Ahí en la imagen es La Guardia, que aparece como mucho más concentrado porque además es una villa medieval, ¿no? Esta multitud de paisajes también ha generado una riqueza histórica y cultural importante. Álava se encuentra en una encrucijada de caminos, por aquí ha pasado la vía romana, el ITER 34 de Astorga a Burdeos, ha pasado el Camino de Santiago, nos encontramos en zonas de influencias y de confluencias de mundos distintos, en ocasiones no muy bien avenidos, nos encontramos en una zona que comunica lo cantábrico con lo mediterráneo a través del Valle del Ebro, la meseta con la zona transpirenaica, nos encontramos con zonas culturales en las que han estado en zonas de fricción francos, visigodos, asturianos y pamploneses, castellanos, navarros. Por aquí pasaron las tropas de Napoleón en las guerras carlistas. Fue una zona de mucho conflicto, en la última guerra civil también. Por tanto, todo eso nos ha generado un paisaje cultural muy interesante en lo material, pero también en lo inmaterial. Nos encontramos en zonas incluso con variedades lingüísticas diferentes. Tenemos la zona de dominio del euskera, su contacto con las zonas, las lenguas romances. Todo eso ha generado una riqueza cultural importante. En este pequeño territorio, desde finales de la Edad Media, surge, a partir de la Hermandad General de Álava, lo que hoy conocemos como la Diputación Foral de Álava, que desde, desde sus inicios tuvo una vinculación importante con la historia, con el patrimonio. Como es lógico, en el siglo XVI, XVII, los primeros intentos de mirar hacia el interior y de recopilar un poco la historia propia dan lugar a relatos mitológicos y míticos típicos del momento. En el siglo XVIII, dentro de la controversia un poco foral, empiezan ya los primeros estudios más serios, pero siempre intentando defender el hecho foral en sí mismo. En el siglo XIX, esta pugna llega a su máximo nivel. Se sustituye, además, precisamente el sistema foral por luego el concierto económico. Y ahí, aparecen ya unos primeros estudios muy serios
bueno, pues en esta línea un poco. Se define ya claramente el modelo administrativo que va a ser, va a tener luego ya vigor en el siglo XX y hasta el siglo XXI, y ahí empiezan las primeras implicaciones ya directas de la Diputación Foral con el patrimonio cultural, ¿no? Desde una época tan temprana como 1832, la Diputación Foral de Álava, por ejemplo, compra y protege el dolmen de Escomendi, que inicialmente estaba previsto destruirlo para utilizarlo como cantera para arreglar carreteras, y en una época tan antigua como aquella ya hay una sensibilidad suficiente para, bueno, pues conservar un monumento que todavía tenemos hoy en día. Otro ejemplo son la adquisición de los bienes desamortizados en los conventos más importantes de Vitoria, que, bueno, justifica o explica que tengamos una buena colección de obras de arte en los museos alaveses. Y en torno al año 1940, es cuando se pone ya en marcha, bueno, pues en primer lugar, la Casa de Álava, como centro un poco cultural de referencia, impulsado por la Diputación Foral de Álava, en el Palacio Agustín Zulueta, que es la sede actual del Museo de Bellas Artes, y fue la sede, en aquel momento, del Museo Provincial de Álava. Esto nos lleva un poco a la situación actual, en la que vemos cómo se distribuye las competencias en materias de patrimonio cultural en nuestro territorio, que, como decía, es un territorio pequeño dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El Gobierno vasco tiene sus competencias, evidentemente, derivadas del Estatuto de Autonomía, de la Ley de Territorios Históricos, la Ley de Patrimonio Cultural, recientemente aprobada en su última versión, en 2019, también nos marca, por supuesto. Y, en definitiva, a la Diputación Foral de Álava nos tenemos competencia exclusiva en aquellos elementos culturales que son propiedad de la propia Diputación, los archivos, las bibliotecas o museos, y tenemos también competencia para el desarrollo de ejecución normativa, la gestión, en definitiva, de la conservación, mejora, restauración, en su caso, excavación del patrimonio histórico-artístico, monumental y arqueológico. En esa situación es en el marco en el que nos movemos actualmente. Actualmente, el Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava está formada por dos direcciones, y dentro de la Dirección de Cultura hay, como ha comentado Javier, los tres servicios que nos encargamos un poco de las competencias en materia de patrimonio cultural, de la conservación y la restauración del patrimonio cultural: el Servicio de Museo de Arqueología, el Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico y el Servicio de Restauración. Y, además, hay una serie de entidades públicas, como la Escuela Micaela Portilla y las fundaciones de la Catedral Santa María, Valle Salado y Museo Artium, con su colección de arte contemporáneo. Nuestro compromiso es trabajar desde la transversalidad, entendiendo el patrimonio desde una perspectiva amplia, abarcando sus vertientes inmueble, mueble e inmaterial, y generando sinergias entre distintos servicios y departamentos con el fin de rentabilizar recursos y ser más eficaces y eficientes. Para dar cobertura a las necesidades que requiere la conservación, restauración y difusión y puesta en valor del patrimonio cultural a la vez, es fundamental la especialización, el conocimiento y estar al día en los criterios marcados por la legislación y las normas vigentes en materia de protección del patrimonio cultural. Por eso, el patrimonio cultural de Álava está en manos de especialistas. Entre otras disciplinas pueden ser historia del arte, arqueología, geología, botánica, restauración arquitectónica, restauración de pintura, escultura, piedra, pintura mural, documento gráfico, fotográfico, textil, arte contemporáneo y arqueología. La trayectoria, la especialización y el valor humano de los servicios de la Diputación Foral de Álava dedicados al cuidado y protección del patrimonio cultural ha servido para que desde el 2009 formemos parte del proyecto europeo Colección Care, una iniciativa financiada al 100% por la Comisión Europea dentro del programa Horizon 2020, liderada por la Universidad Politécnica de Valencia, con un presupuesto de casi 6 millones de euros, y en el que los Museos de Bellas Artes, Museo de Armería y Servicio de Restauración, en colaboración con el Servicio de Asuntos Europeos, formamos parte, junto a otros 17 socios de 9 países de Europa, que además de España participan Francia, Grecia, Países Bajos, Italia, Polonia, Letonia, Dinamarca y Bélgica. Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo y la creación de un servicio innovador y asequible para la monitorización de la conservación preventiva de objetos culturales durante la exhibición, almacenamiento, manipulación y transporte. En todo el mundo, pues se puede decir que hay más de 500.000 colecciones de museos, archivos y galerías que constituyen gran parte de nuestra memoria.
El patrimonio cultural es crucial para comprender nuestro pasado y es nuestra responsabilidad preservarlo para generaciones futuras. La monitorización ambiental es un gran desafío debido a la diversidad de escenarios donde generalmente se exponen y almacenan los objetos culturales, especialmente en el caso de colecciones de pequeño y mediano tamaño. Collection Care es un proyecto, como he comentado, de la Comisión Europea, que ha desarrollado un innovador sistema de apoyo a la toma de decisiones para la conservación preventiva y que combina los últimos avances en conservación y tecnología punta en un único sistema asequible. Integra la tecnología más avanzada en sistemas de monitorización en tiempo real, redes de área amplia de bajo consumo para la comunicación inalámbrica, big data, computación en la nube y modelos de degradación multiespectral. Es una solución adecuada incluso para las exposiciones más complejas, tanto en interiores como en exteriores, sala de almacenamiento o durante la manipulación y el transporte de las obras. El sensor Collection Care se puede instalar en el propio objeto en la sala, puede monitorizar una amplia gama de materiales culturales, registrando, y esto es lo importante, valores como la temperatura, humedad relativa, luz ambiental, contaminantes y vibraciones. Los datos recopilados se transmiten a una plataforma de computación en la nube, donde se almacenan y analizan utilizando los modelos de degradación más avanzados de múltiples materiales. Por lo tanto, se trata de un sistema dispositivo versátil para museos, fácil de instalar y de alta eficacia energética. Aquí vemos una de las obras del Museo de Bellas Artes, donde tiene colocado tanto la sonda básica como el avanzado, y el proyecto finalizará en junio de este año, y en los siguientes meses la participación de Álava tendrá una repercusión importante con algunas actividades que se irán conociendo. Para más información, os dejo ahí la página de Internet de Collection Care, donde se desarrolla y da más información de todo el programa que os he contado aquí. Bueno, continuando con lo que Cristina ya ha iniciado, que es este sistema integral de protección del patrimonio, vamos a hablar de cómo es un sistema que tiene una escala mayor referida a bienes inmuebles, y que ha sido todo a raíz de la implantación y el desarrollo de una herramienta informática que Diputación Foral de Álava ha implantado y desarrollado con la colaboración de distintos agentes y, en concreto, en especial, con el Centro de Cálculo. Básicamente, se trata de un sistema de información territorial, documental, pero también administrativo. Sobre todo, todo ello unificado, que permite una gestión completa de todo lo que ocurre alrededor de los bienes culturales, tanto para la conservación preventiva en la gestión como para la gestión frente a emergencias, que se puede hacer de una manera individualizada y también de una manera agrupada, en conjuntos y agrupaciones de interés que se puedan derivar de las distintas relaciones basadas en las características que vayamos adquiriendo de cada bien. Hasta ahora, lo que ocurría es que se disponía en multitud de expedientes, información separada. Y gracias a esta herramienta podemos incluir, sistematizar y centralizar todo el historial de cada uno de los bienes y generar lo que comentaba anteriormente, que es las interrelaciones, lo que hemos denominado el tejido patrimonial del territorio histórico de Álava. Voy a ir rápidamente sobre las características de la herramienta. La primera es que centraliza todos los fondos documentales existentes. La base de información es fundamental. Más de 10.000 bienes culturales, 5.000 zonas arqueológicas de distintos y variados tipos. Por decir algunos, bueno, todos conocemos iglesias, ermitas, boleras, frontones, cruceros, picotas, fuentes, abrevaderos, lavaderos, molinos, trujales, caleros, yeseras, tejeras, puentes, abejeras, corrales. Todo eso incluido, además de lo que a través de los bienes culturales de protección especial y media y básica que el Centro de Patrimonio Cultural incorpora en su herramienta Ondarea Plus, con trabajos también recientes sobre cuevas, canteras históricas, bancadas y aterrazamientos, caseríos, patrimonio industrial, arquitectura contemporánea, patrimonio geotermal, etcétera. Una infinita cantidad de puntos que son los que van haciendo de un territorio mucho más reequilibrado territorialmente. Todos ellos se recogen de una forma sistematizada y ajustada a sus características tipológicas.
y se incorporan datos, lógicamente, generales, descriptivos y técnicos. Se incorporan las fuentes documentales y los estudios previos del bien, geométricos, histórico-culturales, arqueológicos, etc. Tenemos un elemento importante, la segunda característica sería que incorpora la verificación y registro telemático y que está interoperado por distintas administraciones. Voy a explicarlo un poquito más, sobre todo el aspecto administrativo. La herramienta permite la tramitación completa de los expedientes de obra, consultas, asesorías, subvenciones nominativas, ayudas, desde el registro de entrada, que puede ser el ayuntamiento, puede ser una sede electrónica, hasta la notificación final, que también es telemática, bien, se puede hacer postal, pero telemática. Se ha implementado la ventanilla única con los 51 ayuntamientos de Álava, de modo que el agente promotor de las obras solo tiene que solicitar la licencia al ayuntamiento. Y es el ayuntamiento el quien tramita el informe sectorial de patrimonio histórico, evitando que haya desplazamientos o que el particular o el promotor se deba de desplazar a solicitarlo. Asimismo, se incorpora el historial de las intervenciones, revisiones e inspecciones, configurando el libro de fábrica de cada bien cultural, con todas las actuaciones que se realicen directas o subvencionadas. Y quiero mencionar en concreto el referido a las inspecciones técnicas de los edificios, a las ITE, porque es interesante la conectividad que se está logrando con Euskorregite del Gobierno Vasco. Otra de las características sería que permite establecer un programa de conservación preventiva y de gestión frente a emergencias. Basado en el estado de conservación, que es una ficha autónoma, que deriva normalmente de las inspecciones, lo que hemos hablado que iría al aspecto del libro de fábrica, y a las revisiones también que llegan de las inspecciones técnicas, etcétera, se establece un programa de mantenimiento y el programa incluye un sistema de avisos para que tengamos automatizado la cuestión de su mantenimiento. Y se incorporan los planos de gestión frente a emergencias que son utilizados por los bomberos en el momento de la acción, de cuando hay algún problema. Otra de las características es que este conjunto de bienes culturales con sus diferentes características, que es recogido en una plataforma que permite interoperar, hace que podamos establecer el tejido patrimonial del territorio. Y sobre todo es importante que podamos establecer relaciones, agrupaciones y conjuntos de interés para que sea la estrategia territorial de Álava y tiene una interesante aplicación en la ordenación y en el reequilibrio que hemos comentado antes. En la ordenación territorial, creo que es importante que las directrices de ordenación del territorio, los planes territoriales parciales, tengan ya la información de áreas de oportunidad, operaciones estratégicas del territorio. Otra de las características es que que permite su divulgación en otras plataformas y en aplicativos de puestos externos. Por un lado, la información es trabajada y exportada en tiempo real. Cualquier incorporación o modificación que se realiza aparece automáticamente ya recogida en GeoAraba, en los productos como el Story Map y en Google Earth, que es lo que estamos ahora viendo en pantalla. Y por otro lado, esta capacidad o posibilidad de divulgar o de extender también se realiza a través de puestos externos, que son habilitados para el desarrollo de la investigación y estudios asociados a los bienes culturales. Lo que se hace es permitir el acceso personalizado a esta herramienta con la información necesaria del investigador según el tipo de estudio que vaya a realizar. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien qué es el puesto externo. Por ejemplo, esta utilidad es la que tendría un equipo de redactores de plan general de ordenación urbana de uno de los municipios de Álava. Recibirían un acceso a un programa que ellos se descargan, como si fuera el programa de la renta. Se descargan un programa, reciben un acceso y tendrían todos los bienes culturales con la información que nosotros disponemos de lo que está contenido en el municipio sobre el que van a realizar el plan general. De ese modo, ellos o el equipo redactor incompleta y mejora la información sobre los bienes culturales y, por otro lado, a cambio reciben
La generación de la ficha que posteriormente van a incluir en el plan general, evitando o haciendo que todas las fichas sean similares, utilizando el mismo léxico y hablando en los mismos términos. Esto ayuda tanto al equipo redactor del plan general como a la información que contenemos en los fondos documentales. Bueno, vamos a comenzar ahora con uno de estos casos de buenos ejemplos. En este caso, espero que a futuro sea un buen caso un buen ejemplo. Efectivamente, estamos hablando de Iruña Velella, la ciudad romana, el yacimiento arqueológico de Iruña Velella, que bueno, supongo que muchos de ustedes ya conocerán. Y bueno, pues lo hemos llamado un poco la necesidad de saldar una deuda histórica. Esperemos que a partir de este año podamos poner en marcha un nuevo proyecto con la colaboración del Gobierno vasco, con financiación también de los fondos europeos a través del Gobierno de España. Y bueno, pues yo les avanzaré un poco algunas de las líneas generales por las que pretendemos avanzar en este camino, sin poder contar grandes cosas, pues porque todavía no se ha hecho público oficialmente y estamos, bueno, pues marcaremos un poco las líneas generales por las que pretendemos trabajar. En todo caso, yo creo que Iruña Velella merece un pequeño resumen histórico de qué es lo que tenemos ahí, ¿no? Es un gran yacimiento de más de 126 hectáreas, situado en un meandro del río Zadorra, a unos 15 kilómetros de Vitoria, en el término municipal de Iruña de Oca, al que da nombre precisamente. Ocupa una posición estratégica controlando la llanada occidental. Es un espacio con ocupación histórica al menos desde finales de la Edad del Bronce, desde el primer milenio antes de Cristo, y de manera continuada hasta fines del mundo romano, comienzos de la Edad Moderna. Luego ahí entra en una fase un poco de ocupaciones más esporádicas y hasta que en la actualidad quedó como un despoblado, ¿no? Las primeras referencias al yacimiento son del siglo XVI. Desde siempre se ha conocido que era un gran yacimiento con un gran potencial del pasado, ¿no? La primera referencia, como digo, es de Diego de Salvatierra del siglo XVI. Ya incluso en el siglo XVIII tenemos hasta un croquis de Lorenzo del Prestamero que nos cuenta un poco las calles, o sea, y las entradas, las puertas que tenía el yacimiento. Es interesante también destacar el propio topónimo de Iruña. Iruña es la ciudad en euskera y son en la Vasconia histórica las tres referencias de época romana son las tres grandes Iruñas, ¿no? Iruña Pamplona, Pompaelo, por un lado, e Irún, Oyaso, más Iruña Velella, que son, bueno, pues las tres referencias a los grandes núcleos de población de la época. Además, el topónimo de Velella lo hemos constatado ya arqueológicamente en un epígrafe descubierto hace unos pocos años en el propio yacimiento. Durante el siglo XIX y el siglo XX pues han sido diversas las actuaciones y los hallazgos sueltos que se han producido en el yacimiento. En algunos casos, cosas tan, tan maravillosas como la Dama de Iruña que vemos ahí. Por ejemplo, fue un descubrimiento por un agricultor en torno a 1845 aproximadamente, que con su, al mover la tierra con su arado encontró la escultura. En el siglo XX se ponen en marcha quizá las actuaciones más serias de la mano de Gratinero Nieto, que pone en marcha un proyecto para descubrir y valorar el yacimiento y descubrir buena parte de la muralla. En los años 70 también hay algunas actuaciones puntuales de Juan Carlos Elorza, hasta que llegamos ya a finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, con la actuación del Urmen SL. Se pone en marcha un proyecto muy ambicioso e interesante, financiado en buena parte por Euskotren, por una empresa pública, que sin embargo se vio truncado por un problema de denuncia de falsificaciones en objetos arqueológicos, que ha generado un problema traumático que nos ha llevado muchos años de muchos problemas y de que todavía seguimos arrastrando y que, bueno, afortunadamente se concluyó desde el punto de vista judicial en 2020 con una sentencia condenatoria. A partir del fin de los trabajos del Urmen y con la idea un poco de relanzar el yacimiento arqueológico, desde la Diputación Foral de Álava se impulsó un plan director, Iruña Velella 2010-2020, de cuya redacción y cuyo desarrollo se encargó la Universidad del País Vasco, con el doctor profesor Julio Núñez Marcén a la cabeza del equipo, con unos principios fundamentales o con unos objetivos fundamentales. La investigación arqueológica, relanzar la actuación arqueológica, la conservación y restauración de los restos excavados previamente,
el tratamiento paisajístico medioambiental y la difusión y divulgación social. Han sido 10 años, 11 hasta el año pasado, con la pandemia que nos generó bastantes problemas, duros, intensos, con muchos problemas, con muchos menos recursos económicos que los que el propio plan director preveía, con lo cual, pues lógicamente, las cosas se han ralentizado y se han reducido bastante. Esperamos, en breve, seguramente, a lo largo de este mes o comienzos del mes que viene, hacer públicos ya los resultados de todo esto, con más de 20 estudios complementarios de todos los trabajos que se han hecho, con más de 1.000 páginas de… Bueno, que esperemos poder llegar, ya les digo, el próximo mes. Los trabajos fundamentalmente se ciñeron en la parte de excavaciones arqueológicas en la zona exterior a la zona central del yacimiento. Antes no he comentado, el yacimiento a finales del siglo III, comienzos del IV, se construye una muralla que reduce de alguna manera la parte fundamental del yacimiento. Todos los trabajos hasta este momento se habían destinado básicamente en ese espacio de 11 hectáreas que es el delimitado por la propia muralla. Pero, sin embargo, en 2010 se decidió ya avanzar fuera de esas murallas y empezar a demostrar que el yacimiento era mucho más importante. Fruto de aquellos trabajos es el descubrimiento de este edificio, que es un mercado, un maquelum, un mercado público, pegado a la vía, a lo que es el ramal del ITER 34 de Astorga a Burdeos, que entraba a la ciudad, que es lo que condiciona un poco la forma de la estructura del propio edificio, y en torno a un patio central se estructuran una serie de dependencias en las que se desarrollaba la actividad comercial. En el centro nos encontramos los restos de lo que fue una pequeña piscina circular donde se vendía el pescado, y bueno, pues nos encontramos con varias fases constructivas. Fundamentalmente, lo que se ha intentado conservar a la vista y consolidar es lo correspondiente a finales del siglo I, comienzos del siglo II después de Cristo. Los trabajos, han sido variados en todos estos años. Fruto de ellos, es un poco esta idea de lo que pudo ser la reconstrucción histórica de la vida en aquel mercado, ¿no? Pues nos lo podemos imaginar lleno de gente, de olores, de ruidos, es un mercado donde se compraban todo tipo de productos, alimenticios fundamentalmente. Para que se haga una idea, entre los restos de peces descubiertos, por ejemplo, hay más de 23 especies distintas, de las cuales 20 son marinas, con lo cual estamos hablando de un tráfico muy importante, de un comercio. Es un potencial, evidentemente, de información histórica y arqueológica muy importante, muy grande. En cuanto a los trabajos de consolidación arquitectónicos, se han destinado fundamentalmente a la zona de la muralla, de la puerta sur de la muralla, que presentaba un estado de conservación bastante deficiente cuando empezamos los trabajos. Fue necesario actuar de urgencia en este torreón, porque era una de las zonas más amenazadas. El proyecto ha sido de la mano del arquitecto Óscar Reinares Fernández, con la idea fundamental, de hacer, lógicamente, todos los estudios necesarios de forma previa, el respeto al original, una intervención mínima dedicada exclusivamente a la conservación, a la consolidación de los restos, el uso de materiales y técnicas respetuosas con el propio elemento y la separación y la diferenciación entre materiales, ¿no? No se pretende ni mucho menos recrear la muralla, lo que queremos es consolidar los restos. En muchos casos lo único que se hace es colocar esas hiladas de sacrificio para proteger las caras exteriores de sillería que se conservan en la base de los muros y impedir en la medida de lo posible que el relleno de pequeñas lajitas que hay en el interior, ese opus incertum no se nos vaya, no se nos venga encima, ¿no? Esos son los trabajos que se han hecho en esa zona. Además, también hemos estado trabajando en retirada de elementos que considerábamos no adecuados. Había dentro del propio yacimiento, incluso dentro de la propia zona amurallada, diversos elementos modulares colocados allí, de casetas de fábrica que ha habido que quitar, retirar, hacer limpiezas de todo tipo. Se ha trabajado también en la colocación de nuevas informaciones. Ha sido un trabajo complejo de mantenimiento, solo el desbroce y segado, por ejemplo, anual, supone un esfuerzo considerable. De esta forma llegamos un poco al fin de todo este plan director, que presentaremos, espero, entre este mes y el que viene, y nos planteamos un poco, qué hacer de cara a estos años próximos. Teníamos un horizonte, en principio, para ir definiendo una actuación hasta 2025, la llegada de los fondos europeos de Next Generation a través del Gobierno central y del Gobierno vasco nos va a posibilitar seguramente,
espero, vamos, avanzar de manera mucho más rápida, sobre todo en la conservación de los restos arqueológicos, y esto es un poco lo que les quiero comentar, ¿no? La propuesta en la que nos movemos tiene esas cuatro líneas de actuación también: consolidación y restauración de las estructuras arqueológicas, de la muralla y de las zonas excavadas en el interior del oppidum, de la zona de la propia muralla. La mejora de instalaciones de atención a los visitantes es una de las mayores carencias que tenemos en Iruña-Velella, la atención que damos al público, con unas instalaciones que no merecen ese nombre. También desarrollar un proyecto de investigación arqueológica no intrusiva. No queremos excavar de inicio, lo que queremos es prospectar con todas las técnicas posibles todo el yacimiento, para sacar toda la información que consideremos y ponerla a disposición de todo el personal investigador que quiera acceder a ello. Lo haremos de manera pública para conocer todo lo que podamos del yacimiento y poder marcar a futuro estrategias de actuación mucho más claras y concretas. Y, finalmente, el diseño e implantación de un plan de difusión y divulgación del yacimiento. Lo que queremos es que el yacimiento se convierta en un referente turístico que sirva para atraer visitantes y que sirva también para la población local para integrarse un poco y generar esas simbiosis y ese sentimiento de propiedad, ¿no?, de implicación en el yacimiento, que hace unos años creo que sí tenían bastante y que los acontecimientos del último decenio o los últimos 15 años han marcado un poco bastante reticencias al respecto, ¿no? Queremos recuperar un poco estas relaciones, ¿no? La idea, como ven, por tanto, es trabajar en esta parte de la muralla, fundamentalmente una zona amplia que vemos ahí en color naranja, que corresponde a lo que se limpió en las intervenciones de Gratiniano Nieto de los años 49-54. Es una zona en la que desde entonces solo se han realizado pequeños trabajos de mantenimiento vegetal, sin hacer ningún tipo de actuación arquitectónica, y lo que se intenta ahora es intervenir y conservarlo. Pretendemos también excavar de nuevo una nueva zona, lo que vemos ahí en rojo, justo en la zona frontal del yacimiento, en la zona sur, en torno a la puerta de este lado, para darle una coherencia a la visión del yacimiento, y sobre todo luego poder ir interviniendo en las zonas internas del espacio intramuros que fueron excavadas en los años 50 y luego en los años 1990 y tantos y 2000 y entrar en una conservación adecuada, porque como ya ven el estado en el que se encuentran no es adecuado. También se pretende generar un nuevo centro de interpretación en la zona de acogida. Ahí tenemos unas instalaciones mínimas hoy en día y una gran zona de aparcamiento. Queremos reducir y naturalizar ese espacio y generar un nuevo espacio, un pequeño edificio de acogida, pero por lo menos que tenga unas condiciones mínimas y donde se cuente adecuadamente el propio yacimiento. También, como les decía antes, pretendemos desarrollar, poner en marcha todo este proceso de investigación no intrusiva, toda esta documentación por georradar, por prospección geofísica de todo tipo. El primer paso que hemos dado ha sido la documentación topográfica y el modelo digital del yacimiento, en el que se ha avanzado mucho, y en esa línea queremos continuar, precisamente para a futuro poder diseñar adecuadamente proyectos de intervención más o menos sobre seguro. Y, en último lugar, como les decía, esa idea de plan de difusión y divulgación del yacimiento. La zona en la que está es una zona, desde un punto de vista medioambiental, muy interesante, pegado al río Zadorra. Por tanto, consideramos que es fundamental establecer relaciones con otros proyectos muy interesantes, como es la Vía Verde del propio río Zadorra o el Jardín Botánico de Santa Catarina de Badalla, que se encuentran también en el municipio de Iruña de Oca, muy cerquita. Por tanto, es un potencial, una zona muy rica, que se combinan elementos, evidentemente, culturales también, histórico, arqueológicos, culturales, con otros elementos de paisaje del mundo natural que también pueden aportar un valor añadido, creemos que fundamental para el propio proyecto. Y eso es todo en cuanto a Iruña. Vale, vamos ahora a entrar en otro de los ejemplos de iniciativa foral, y es en concreto el de la Escuela Micaela Portilla como un ejemplo, creemos, de buena práctica en conservación de patrimonio como factor de desarrollo económico y social. Fontecha es una localidad de poco más de 100 habitantes, situada al sur de Álava, concretamente en la cuadrilla de Añana, que además históricamente ha sido un territorio fronterizo junto al Ebro y está surcado por caminos desde época romana, la IT34, como comentaba Javier, y próxima a la ruta comercial que conectaba con Orduña, y era un punto fundamental de ese comercio de la sal entre Salinas, Castilla y Vizcaya.
Es por ello que en esta pequeña localidad existen dos torres declaradas monumento por el Gobierno vasco desde el año 2002. Una, la de los Velasco, que es la que está al fondo, denominada Torre del Condestable, porque eran condestables de Castilla, y la otra, la que se refiere a la propia, perdón, a ver, ahora. Y la otra, que es la donde vamos a centrar un poco las explicaciones, que sería la de los Hurtado de Mendoza, que es una familia destacada en la corte castellana que obtuvo el señorío de Fontecha en el siglo XIV y que construyeron entonces el espectacular conjunto que hoy conocemos con la denominación de Torre de los Condes de Orgaz, porque Carlos V hizo entrega del condado de Orgaz en 1520 y derivado de esa entrega es como se denomina la torre, ¿no? Torre de los Condes de Orgaz. Esta torre efectivamente impresiona por su tamaño y magnífica obra de sillería y fue diseñada con los mejores avances de la época, utilizándose para su construcción más de 26.000 sillares de canteras próximas que tenemos en el entorno. Pero en el siglo XVI la torre se convierte en palacio, gana en comodidades con elementos destacados como la logia de dos plantas, los huecos de ventana y la portada de entrada donde está la heráldica de los Mendoza y Guzmanes. Hasta prácticamente el siglo XVIII sigue el palacio remodelándose y utilizándose, manteniendo esa posición clave, pero sin embargo los nobles pues paulatinamente van dejando el campo por la ciudad. La torre, que antaño era el símbolo de la importancia familiar, se convierte en caserío hasta su abandono en el siglo XX. El éxodo rural hacia las ciudades supone una pérdida tanto económica como social. La actividad agrícola pues, no resulta tan rentable o atractiva y lo que originó un consiguiente despoblamiento que redujo muchísimo la actividad de una comunidad rural. Todo ello pues, parecía que la ruina definitiva parecía inevitable. Sin embargo, es cuando surge la esperanza y la Diputación Foral de Álava, propietaria de la torre, decide restaurarla, trabajando a la vez con el monumento y la sociedad. Se crea entonces la Escuela Micaela Portilla, encargada de estas obras, de modo que la restauración del monumento sería parte del proceso formativo, aportando además experiencia al aprendizaje. Una escuela con el nombre de mujer, con un nombre de mujer muy importante, Micaela Josefa Portilla Vitoria, maestra investigadora con publicaciones trascendentales como la de Torres y Casas Fuertes en Álava, publicado en 1977, donde, como no puede ser menos, aparece el conjunto. El catálogo monumental de la diócesis de Vitoria, o es otra de sus grandes publicaciones, y la ruta europea por Álava a Compostela. Bueno, la escuela tuvo el honor en varias ocasiones de recibir la visita de Micaela Portilla, quien transmitió al alumnado la importancia de conservar y proteger el patrimonio histórico. Como en todas las actuaciones previamente a las intervenciones propiamente físicas, se realizaron los estudios exhaustivos sobre arquitectura, restauración, arqueología, ensayos de laboratorio geotécnicos, cantería, carpintería y albañilería principalmente, con la finalidad de que cada elemento del conjunto se analizara con detalle, que permitiera realizar la toma de decisiones de manera colegiada y de este modo fijar las pautas de intervención adecuadas a este bien dentro del conjunto de buenas prácticas que ya se venían aplicando desde la Catedral Santa María y que se han ido recogiendo en distintas publicaciones y la última en concreto, la que disponen, que es el Compendio de Buenas Prácticas que se ha entregado a los asistentes y que forman parte de la enseñanza docente de la escuela. De este modo, la conservación del patrimonio histórico ha supuesto un motor de integración social que ayuda a la gente joven, en general con peligro de exclusión social, a encontrar pues, este futuro formándose en cantería, en albañilería histórica y carpintería de armar, en restauración paisajística y todo ello aplicado a una torre. Esto ha implicado que la restauración de la torre
haya sido una de las operaciones estratégicas más importantes de la comarca, y yo diría que del conjunto del territorio histórico. En los últimos años se ha visto renacer la torre, alejando el espectro de la ruina y recuperando estructuras importantes que habían desaparecido. La actividad de la escuela realmente ha supuesto un cambio radical en el monumento y su entorno. Pero, como he comentado, el renacer no es únicamente arquitectónico. Fontecha se ha convertido en realidad en un dinamizador de la comarca, interviniendo en espacios tan relevantes como el Valle Salado y con el que se comparte personal y experiencia. Los resultados de este final de ciclo que nos encontramos son, además de materiales, como he comentado, también sociales y culturales. Y como comentaba, acabamos de terminar un ciclo y hemos propuesto ya otro nuevo, que es el que observamos y que también está adjunta a la documentación que entregamos, que es un plan de sostenibilidad que empezaría este año hasta el 2030, donde planteamos que con el esfuerzo económico de todas las instituciones implicadas, Cuadrilla de Añana, Lambide, Fundación Vital y, por supuesto, la Diputación Foral de Álava, se permita desarrollar este plan de sostenibilidad que centrará el esfuerzo en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. El resultado es que se promociona el desarrollo social de la comarca y se genera un valor añadido basado en la conservación del patrimonio, que permite avanzar y garantizar la funcionalidad, pues en realidad, de un territorio despoblado, favoreciendo el asentamiento y la fijación de población en una zona rural alavesa con el desarrollo de nuevas actividades económicas y de emprendimiento, como es la escuela. La escuela es, por tanto, una herramienta que avanza en la mejora social, educativa y profesional de un entorno, y la torre es su símbolo. Todos sabemos que la restauración arquitectónica en realidad es la de un proceso teórico de reflexión constante. Es verdad que a lo largo de la historia esta reflexión constante, esta restauración arquitectónica, ha tenido distintos enfoques. Sin embargo, la reivindicación que se realiza desde esta torre es que, además, es necesario hoy en día de la restauración arquitectónica reivindicar la vertiente social de esta labor. Hay que incorporar la esperanza y el compromiso con una sociedad mejor y más inclusiva, más en estos momentos oscuros, con hechos tan desgraciados como las guerras. Tenemos la obligación de reivindicar, como decía, una sociedad solidaria basada en el aprendizaje y la cultura. Lo que vemos es una iniciativa, una actividad de la propia escuela, con los alumnos de la escuela, para presentarla en el próximo encuentro de escuelas de segunda oportunidad que se celebrará en Zaragoza. Es los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, y con oportunidad de esta actividad es un enfoque más de la formación. La formación en conservación de patrimonio de la escuela, ese rayo de esperanza, no es solo aprendizaje en restauración histórica, es un compromiso social compartido. Con el esfuerzo de la Administración y las asociaciones locales, se ha convertido a la torre en un lugar accesible y abierto, apropiado por la identidad de un pueblo donde quiere y puede celebrar conferencias, conciertos e incluso reivindicar importantes personajes como el músico José Mardones. Para terminar la exposición, estoy seguro que Micaela Portilla, en su centenario de nacimiento, que se cumple precisamente este año, estaría muy satisfecha de la labor realizada. Bueno, y para terminar con otro tercer ejemplo de que lo consideramos, creo que, buenas prácticas en la conservación del patrimonio, voy a dar unas pequeñas pinceladas del último proyecto que se ha llevado a cabo en el Servicio de Restauración, y es la restauración del conjunto relicario de Martioda. Chema nos hablaba de la familia Hurtado de Mendoza, de la torre de Fontecha, y esa misma familia es la que también pertenecía a la torre de Martioda, donde junto a la torre está la iglesia de San Juan Evangelista. Y en el año 2015, a raíz de una visita institucional con representantes de la Diputación para ver un poco las obras de consolidación de la torre, entramos en la iglesia y en la sacristía nos encontramos este conjunto bastante desconocido en Álava, en bastante mal estado de conservación,
y que era propiedad de la Diputación Foral de Álava, en patrimonio foral. Nos dijeron que eran el conjunto relicario de los tebanos, de los tebeos, de la legión tebana. A lo largo del tratamiento de estudio y restauración, hemos podido comprobar que no solamente es un conjunto de reliquias de los tebanos, sino que también son reliquias que pertenecen a la leyenda de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. Vamos a contar una pequeña historia y, de manera breve, quiero comentar con todos ustedes un poco a qué se refieren esas leyendas. La leyenda de los tebeos era un ejército romano que vivía en Tebas, formado por 6.600 cristianos, que les mandaron ir a la zona de Valais, el centro de Suiza, y les mandaron renunciar a sus creencias cristianas para convertirse al paganismo y adorar a los dioses paganos. Ellos se negaron y la leyenda dice que fueron diezmados y sacrificados. Y es en ese momento, y estamos hablando del siglo III, cuando surgió la leyenda de los tebanos, el momento de su martirio. Por otro lado, la leyenda de Santa Úrsula dice que era una princesa británica, donde su padre le mandó o quería que se casara con un príncipe pagano, y ella, que no estaba muy por la labor, le pidió a su padre que quería peregrinar a Roma con un séquito de 11.000 vírgenes. Estuvo varios años peregrinando por Roma y a su vuelta, de nuevo a las Islas Británicas, cerca de Colonia, en el siglo final del siglo IV, principio del siglo V, la leyenda dice que los hunos las secuestraron y las martirizaron. Estas dos leyendas es lo que encontramos en este conjunto de Martioda. Decidimos trasladarlo al servicio de restauración y empezar con su estudio y su restauración. Aquí podéis ver un poco, y no me voy a meter en el estado de conservación y en el tratamiento, porque simplemente aquí vamos a hacer pequeñas pinceladas y quiero contar un poco lo que ha supuesto el trabajo de los últimos 5 años. El estado de conservación era muy malo, tenía ataque de xilófagos, hongos, pudrición, papeles rotos. Aquí vemos una caja vitrina con varios huesos de fémures totalmente desmoronados, decorados, polvo, suciedad, barnices oxidados. Había también incluso nidos de ratones que habían comido parte de los textiles, sobre todo mucho polvo acumulado, metales oxidados, deformados. Bueno, la verdad es que su estado de conservación era bastante penoso. Pero como no nos vamos a centrar en eso, lo que quiero hablar un poco y centrarme en esta pequeña exposición, no voy a hacer spoiler, pero en Vitoria todo este estudio y restauración tenemos la suerte de que en el Museo de Bellas Artes se puede ver y está explicado de mejor manera. Yo quiero hablar un poco de la importancia y del trabajo de estos últimos años y del que ha sido un trabajo multidisciplinar. Quiero agradecer y reconocer el trabajo de todas las personas y de todas las disciplinas, empezando por restauradores, por restauradoras en la mayoría en este caso, historiadores del arte, físicos, químicos, antropólogos, todos los estudios que se han realizado. Aquí tenemos un detalle de la toma de datos, porque hay que decir que dimos mucha importancia y se da mucha importancia habitualmente en todos los trabajos a la documentación gráfica y fotográfica. Y entonces, en este caso, en este trabajo, a lo largo de los últimos años se ha documentado toda la información y todo el tratamiento realizado de manera muy minuciosa. Por mencionar algo, quería comentar a nivel general los criterios que se han seguido para la restauración, y se han seguido el respeto por la integridad física, estética e histórica de este conjunto. Se ha tenido en cuenta la mínima intervención posible y priorizar sobre todo la conservación preventiva y sobre todo la recogida de la mayor cantidad posible de información a través de la documentación exhaustiva. Aquí vemos algunas fotos de los estudios realizados, como iluminación a través del estudio a través de la iluminación ultravioleta. Se han realizado escáneres y radiografías a los 19 cráneos que forman parte del conjunto. Se ha realizado también un estudio de radiocarbono 14 para ver la antigüedad de los huesos, y en 2 muestras analizadas el resultado fue que eran del siglo III. Se han cogido muestras de policromías para analizar las capas pictóricas de las maderas.
el estudio antropológico, como podemos ver abajo, para de los 18 huesos, que pues por dar algunos datos, el estudio dice que normalmente, o sea, que realmente todos los huesos son mayoritariamente de hombres y entre 22 y 50 años. Se han realizado también el estudio de filigranas, porque parte de los relicarios sobre la madera tenían utilizado papeles y se han encontrado que esos papeles tienen tres filigranas y que datan también del siglo XVII. Uno de los cráneos que estaba en muy mal estado de conservación se abrió y se encontró dentro un saquito con más huesos y con semillas y flores colocadas de manera intencionalmente, y además eran flores aromáticas para perfumar esas reliquias. Y también hay que decir que se estudiaron pues que este conjunto se han descubierto que tenía 23 sellos de lacre y de tres tipos de procedencias distintas. Aquí vemos el estado de conservación de uno de los relicarios, que realmente pues es que no se veía absolutamente nada, y la información que nos da el escáner, donde podemos comprobar cómo está construido a partir de unos pernos, unos hierros con unos alambres. Han ido construyendo todo un conjunto de decoración con telas, papeles, hilos entorchados, flores cosidas. La verdad es que tiene un trabajo muy minucioso y excepcional. Y quería mencionar también que en estos últimos los 5 años que ha durado el trabajo para nosotras, para el servicio, ha sido muy importante y es habitualmente el transmitir un poco el trabajo de restauración, explicar a la ciudadanía lo que se hace desde el servicio y lo que se descubre a través de estos tratamientos y de estas intervenciones. A través del programa de visitas guiadas que tenemos todos los meses, todos los grupos que han pasado han ido viendo el proceso de restauración en sus distintas fases, porque ha ido cambiando a lo largo de los años. Pero siempre nos llamaba la atención, porque les llamaba muchísimo la atención, se quedaban sorprendidos y maravillados, sobre todo por ser un patrimonio desconocido. Y íbamos contando un poco, y les íbamos contando todos los descubrimientos, la información que nos aportaban los distintos estudios, íbamos contándolo en estas visitas. Y era muy gratificante. Vemos aquí algunas fotos del proceso de restauración. Estamos aquí viendo un hueso decorado con terciopelo y unos cintas con hilos entorchados. Y aquí podemos ver incluso estas franjas negras, pues la analítica ha dicho que son trozos de plata para decorar el hueso, que actualmente lo vemos ennegrecido porque está oxidado, ¿no? Pero la calidad artística y la minuciosidad y el trabajo que se han hecho en este conjunto pues es muy excepcional. Otras dos fotos del tratamiento. Y ahora, bueno, pues sin más, esto ya son fotos de cómo lo podemos ver actualmente. Tengo que decir que este año también estamos trabajando en una publicación, donde espero que a final de año vea la luz, donde todas las personas, todas las especialistas y especialidades que han trabajado la restauración de este conjunto van a aportar, y yo espero que sea una publicación interesante y que donde la podamos leer de manera científica pero al mismo tiempo divulgativa. Aquí vemos el conjunto ya cómo ha quedado restaurado. Quería poner también esta diapositiva porque a veces las reliquias se pierden dentro del relicario, y para que ustedes vean un poco el antes y el después del trabajo que se ha realizado en estas reliquias. Y otra parte importante que quería mencionar es que se presentó el 28 de mayo, se presentó una exposición en el Museo de Bellas Artes, donde animo a todos ustedes que se pasen por el museo para que vean la exposición, donde a través de paneles hay… Ah, no se ve nada, está el negro. Bueno, quería comentar que se presentó el día 28 y que yo creo que lo mismo que a los restauradores y a todas las personas que pasaron por el servicio les llamaba la atención este patrimonio excepcional, sobre todo por lo distinto que es, pues tuvo muchísima repercusión mediática. Fueron muchos medios de comunicación, tanto locales como nacionales, que se hicieron eco de la noticia, del tratamiento de restauración y de la exposición. Y para nosotros también eso es muy importante, porque yo creo que el patrimonio interesa si se cuenta de una manera, si se da a conocer, y la verdad es que nos
para nosotros fue una satisfacción. También tuvo mucha repercusión en las redes sociales, donde a raíz de este patrimonio pues se realizaron hilos donde se hablaba de cosas muy concretas. Por ejemplo, hubo un hilo de una compañera que contó la historia de todas las lentejuelas en la historia del arte, y bueno, pues es una manera de hablar del patrimonio y de contar cosas muy interesantes. Y por último, bueno, pues aunque no deja de ser un poco anécdota, pero incluso un programa a nivel nacional como Cuarto Milenio se interesó por esta reliquia, se interesó por la restauración de este patrimonio, vinieron a rodar en el verano pasado y en Navidad del 2021, pues a nivel nacional y en el programa de Iker Jiménez se pudo ver de manera científica, además, bastante seria, yo creo que para lo que es el programa, y se dio a conocer la restauración de este patrimonio. A raíz de, también nos pareció muy importante divulgar un poco los trabajos, y en el Museo de Bellas Artes, en el otoño pasado se realizaron un ciclo de conferencias desde tres puntos de vista, a través de historia del arte y lo que es el conocimiento de las reliquias, y desde los estudios realizados para contar un poco el proceso de conservación y restauración llevado a cabo. Aquí vemos un momento de las conferencias, que además también tuvieron mucha aceptación, y lo cual estamos muy contentos. Y por último, como os he comentado antes, esta exposición actualmente se puede ver en el Museo de Bellas Artes, y yo animo a todo el mundo que, bueno, no sé si se van a quedar aquí el fin de semana, pero si no, en cualquier otro momento tienen oportunidad de ver y tener más información sobre este proyecto de restauración, que estamos muy contentos porque nos ha dado muchas satisfacciones. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y gracias. Qué ricas cosas.